There's a lady who is sure, and I believe there's his heart, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the doors are closed, with a word she can get what she came for. Ooh, 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 and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have too many. Bueno, pues hola a todos otra vez, soy Pérez y estamos en un nuevo video. Esta vez se va a tratar de qué prefieres. Y en nuestra primera pregunta nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Ir al cielo o al infierno? ¿O renacer en una mejor o peor vida? Bien, el ciclo, la vida tiene un ciclo. Y creo que eso no se puede romper. Así que preferiría ir al cielo o al infierno. Pero qué dicen, como que la gente quiere cambiar lo que vivió. Y ahora aquí tenemos una religiosa que dice así: ¿qué prefieres? ¿Conocer al Papa o ser el Papa? Pues bueno, yo creo que la vida de alguien político o alguien de alto mando es muy aburrida, puede llegar a ser. No sé bien exactamente al 100% cuáles son las funcionalidades del Papa y qué hace todo el tiempo. Pero creo que para eso se requiere mucha preparación y ser muy, no sé, no es como cualquier estudio. Así que ya conozco al Papa, así que no será el Papa. Sí, más personas lo quieren. Es que para ser el Papa tienes que ser muy religioso y 100% de acuerdo con las ideas de la iglesia y todo eso. Nos evitamos el problema y solo queremos conocer al Papa. Dice, ¿qué prefieres? ¿Ser capaz de volar o ser capaz de respirar bajo un agua? Hay que verle aplicaciones a nuestra vida cotidiana a estos poderes. Yo soy de la ciudad, por lo cual respirar bajo el agua es algo que no me sirvió. Salvo que la ciudad se llegara a inundar extrañamente, pero eso es muy poco probable. Es más probable de que se haya un terremoto muy gigante a que nos inundemos. En cambio, volar me serviría de mucho, porque así evitaría transporte público, tráfico, todos esos tipos de cosas. Y sobre todo en una ciudad como esta, sería mejor irte volando. Oh no, me vienen a saltar y te vas volando. Así que preferiría volar. Sí, y el 72% de las personas están de acuerdo. Y la siguiente pregunta es algo extraña, ¿no? Porque nos dice, ¿qué prefieres? ¿Ser atractivo pero ser golpeada todas las mañanas en la cara, así con un pum pum, o ser feo? Bueno, pues miren, no soy 100% atractivo, pero la belleza y la fealdad son cosas relativas. Eso depende del punto de vista de cada quien. Tú puedes agarrar y decir, esa chica está muy guapa o ese chico está muy guapo, pero para tu amigo o amiga dice lo contrario. ¿Qué serviría ser todo guapo si vas a tener un montón de moretones en la cara? No tiene sentido. Mejor hay que seguir siendo como somos. Muy bien, algo así me lo esperaba. La siguiente pregunta, algo extraña, y nos dice, ¿qué prefieres? ¿Tener la proporción de brazos de un T-Rex, que ya saben que tienen brazos chiquitos, o tener el cuello de un brontosaurio, que son aquellos que tienen el cuello muy largo? Posiblemente como T-Rex solo tendríamos esta parte de aquí, de al codo, acá. Entonces andaríamos así. En cambio, el cuello de un brontosaurio sería muy grande. Yo sabía de dinosaurios. Bueno, aún sé. Los brontosaurios necesitaban más de un corazón, no recuerdo cuántos exactamente, pero necesitan más de un corazón para poder sobrevivir. Porque la sangre no llega fácilmente al cerebro. De por sí ya nos cuesta pensar y nuestro corazón al cerebro está muy corta distancia. Ahora imagínense, 7 veces el tamaño. Así que existen los brazos robóticos, cosas así, ¿no?
Así que seremos brazos en proporción de un T-Rex. Más gente ha preferido tener bracitos. Oh no. Oye, estas preguntas de cómo vas a morir, vas a morir, vas a morir. Y nos dice algo así. ¿Qué prefieres? ¿Cazar, ser cazado por las personas o cazar personas? Bien, yo no soy caníbal, no soy Hannibal Lecter, no soy nada de eso. Así que hasta cierto punto la sociedad te está cazando todo el momento. Cazando, no de matar. Pero preferiría ser cazado. Bien, pues ahora entiendo por qué hay asesinatos todo el momento. Y la siguiente nos dice, ¿qué prefieres, tener un increíble carro o ser dueño de tu propio helicóptero? Bueno, como les dije hace rato, preferiría volar. Un increíble auto, la ciudad, todo lo único que haces es para decir, miren, ese chico tiene dinero, hay que asaltar. En cambio, tener un helicóptero también me dice que tengo dinero, pero llegaría más rápido a los lugares, ¿no? Lo cual podría decir, muy bien, te puedes quedar aquí, ya no vas a hacer media hora por el tráfico, sino que vas a hacer 5 minutos en llegar de aquí al otro lugar, así que vámonos en helicóptero, pechas. Ha estado muy reñido, ¿no? Muy bien, esta pregunta está muy, muy extraña, no tiene sentido. Al menos, bueno, ahora sí que tiene sentido pensando en los que son transvestis y todos esos. Pero nos dice, ¿qué prefieres? ¿Ser un hombre o ser una mujer? Pues hombre. Bueno, o sea, creo que aquí sabemos cuántas personas hay jugando. ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres? ¿O cuántos de aquí tienen mente de hombre y cuántos tienen mente de mujer? ¿Qué prefieres? ¿Haber amado y perdido a esa persona que amaste o nunca ser amado del todo? Bueno, creo que la opción de nunca ser amado es algo falsa. Y creo que todos hemos amado a alguien y nos ha abandonado. O no hemos sido correspondidos. Así que en ese caso, hay que decir, como le dije anteriormente, algo más real. Sí, es que ¿quién no quiere ser amado ni por su madre? Porque esta pregunta así lo dice. Ni tu mamá te va a querer del todo. Uy, yo creo que nos despediremos con esta pregunta. No sé qué pasa. Dice, ¿qué prefieres? ¿Nunca tocar rojo o nunca volver a tocar azul? El rojo es un color muy principal en estas cosas, ¿no? Pero ¿cuántos billetes son rojos? No son rojos todo. Pero no volver a tocar azul. Mucha de mi ropa es azul. Anda, qué asco. Este no es rojo, es vino. Y soy, jodite. Mancas de mi escuela son lindas. Mi credencial es azul. Muy bien, creo que en todo caso hay que ser pensativos y ser el ingenio en este juego. Como les dije, hay que usar los huecos para poder contestarle mucho esta cosa que posiblemente muy pocos hayan pensado. Así que bien, el azul es algo que normalmente hago. Mis pantalones de mezclilla que yo uso son azules. Casi toda mi ropa, muchas playeras que tengo son azules o pueden llegar a tener algo de azul. Y la ropa es lo que te pones cuando estás medio dormido. Así que, considerando esto, preferiría no tocar rojo, pero para tocar rojo, yo pintaría todas esas cosas rojas, de las oscurecería, ya no sería técnicamente rojo, así que rojo. Bien, es que esta es una pregunta de ¿Cuál escojo? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y que me pongan en los comentarios cuál de todas estas preguntas fue la que no tienen de acuerdo conmigo. Nos vemos la próxima. Soy Pérez. Y hasta luego. Chao.
It's just a sprinkling for me, Qué bueno que esto suele solo un juego yes, there are y no pasa nada. Me imagino, ¿qué sería si There's todo lo que escogí dijera real? And make me wonder. Ooh, your head is humming and in one go, in case you don't know, the Piper is calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And you know, the stairway lies on the whisper wind. Whoa, whoa. And as we wind on down the road, our shadows stagger than our soul. There was a lady we all know, who shines by light and wants to show how everything turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last. When another one and one is all, yeah. No, to be a rock, no. Prefiero la vida roll, tal como está roll, hoy en día. Yeah. Sí, na, na, la vida como hoy, na, 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 na. A tocar rojo y azul. La belleza y la fealdad son un espejismo, pues al final los demás terminan viendo nuestro interior. Frida Kahlo.